Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre versículos. En este caso en particular abordaremos sobre 10 versículos para orar antes de dormir. Duerme bien y confiado. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. La realidad es importante saber que, en medio de todo, solo Dios es quien puede dejarnos descansar en sana paz. Es por siempre, antes de dormir, deberíamos tener una comunicación mínima con Él para que pueda ser Él quien, por medio de una oración, pueda permitir que tengamos un sueño bien y estar confiados. Además, a continuación te mostraré una oración para que la puedas realizar antes de dormir. Amado Padre, gracias por este día que me diste. Te pido, mi Dios, que puedas perdonar mis pecados, así como también te pido que me permitas que duerma tranquilo y confiado en ti. Desde ahora y para siempre. Amén. De igual forma, no se puede sentir temor alguno cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Es por eso que en el versículo Filipenses 4:6-7 tranquiliza nuestros temores y calma nuestros nervios. Cuando ponemos en manos del Señor nuestras preocupaciones, nos volvemos más seguros y tranquilos. Por lo tanto, siempre se debe apreciar el amor que Dios mostró con todos nosotros, dejando en claro que solo Él puede ayudarnos a orar antes de dormir para dormir bien y confiado. En cierto modo, antes de dormir también debemos pedir por todas aquellas personas que en algún momento nos han tratado mal, mostrando que, de acuerdo al libro de Mateo 11:28, toma la gran carga que hemos estado llevando y la mueve a los hombres que pueden soportar su peso, los de Dios. Por eso es que cuando se pide con fe, Él os dará todo lo que necesitamos. Siempre es importante saber que mientras dormimos, Él nos va formando a su imagen y semejanza, haciéndonos saber que somos sus hijos, y por lo tanto siempre nos ayudará. Además, el libro de Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Los salmos que resultan de gran ayuda, no obstante tener conversaciones con Dios antes de dormir, relaja nuestra alma y mente. Considerando que Él es por siempre fiel en bondad y compromiso para con los suyos. Por eso el libro de los Salmos 132:4-5 dice: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. De esta manera, cada versículo bíblico puede ayudarnos a relajarnos, y así también nos enseña la manera en que también podemos adorar, teniendo una convicción que solo Él puede perdonarnos y quita de nuestro sueño todo aquello que impida que no podamos dormir tranquilos. Antes de dormir, se debe pedir al Señor que more en nuestro cuarto y la casa mientras dormimos, librándonos del mal que se puede presentar en las noches, así como también nos habla el libro de Salmos 91:1-2.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios es quien confiaré. De igual forma, el Señor nos gratifica de grandes cosas que nos llenan de bendición y misericordia. Considerando que estamos bajo el amparo de nuestro Señor y solo Él nos ayudará a dormir bien. Hay que estar confiados teniendo la plena seguridad que Él bendecirá y cuidará por siempre nuestra vida. Es por eso que los Salmos 121:3-4 nos dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Versículos que llenan de refrigerio el alma antes de dormir. 10 versículos a orar antes de dormir. Duerme bien y confiado. En el transitar de la vida, siempre se debe tener en cuenta que antes de dormir podemos decir un versículo bíblico. Es por eso que Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.